Bueno, qué gusto que me hayan invitado a ser el entrevistador en esta ocasión especial del Sale Chat de Talleres. Para mí es un placer poder hacerlo, sobre todo con quien voy a entrevistar, que es Javier Gandolfi, a quien conozco hace muchísimo tiempo, un gran profesional, uno de los más experimentados del plantel. En este marco especial, ¿no? Del mes del 107 aniversario del club, en el mes de octubre. Y bueno, vamos a repasar un rato con Javi y su carrera. Javi, te saludo y es un gusto charlar con vos. La gente de Talleres te conoce mejor que a mí, pero vamos a tratar de que te conozcan un poco más. Esa es la idea. ¿Qué te parece? ¿Qué haces, Damián? Un gusto de saludarte. El gusto es mío. Bueno, yo, a ver, voy a tratar de ser ordenado cronológicamente para que tu memoria vaya haciendo los saltos progresivos que correspondan, pero te tengo que decir San Lorenzo, Santa Fe. Primer recuerdo. ¿Qué se te viene a la cabeza? Y ahí arranqué a dar mis primeros pasos dentro de una cancha de fútbol. Me recuerda que desde que tengo uso de la razón, siempre soñé con ser jugador profesional, en la categoría que sea, pero el sueño era jugar al fútbol. Y el recuerdo más grande es de que cuando tenía la posibilidad de salir de casa, mi mamá o mi papá era el que me buscaba porque ni la noche hacía que regrese a casa, todo por la pelota. Entonces, la verdad es que soy un agradecido a haber tenido esa infancia hermosa con tanta pelota en el día a día. ¿Y cuándo te cambió la historia con el tema de River? ¿Cómo fue tu primer vínculo con Buenos Aires? ¿Cómo fue tu llegada, tu posterior permanencia en una institución que todo el tiempo está recibiendo pruebas de distintos lugares del país y es muy exigente? ¿Cómo fue lo tuyo? Bueno, fue algo realmente muy vertiginoso, loco, porque llego en el año 98, con edad de quinta, y esa categoría venía de ganar un campeonato y no tenía lugar y me dan la posibilidad de jugar en cuarta y a las pocas semanas tengo la posibilidad de estar compartiendo una pretemporada con reserva y bueno, te digo vertiginoso y loco porque ese mismo año con 17 años tengo la posibilidad de debutar en la primera de River dirigido por Ramón Díaz. ¿Por qué se da? ¿Se genera que River presenta suplentes o hay una serie de lesiones y suspensiones que te dan el hueco rápidamente en ese debut? ¿Contra quién fue? Fue contra Gimnasia de La Plata. La fecha anterior había debutado Javi Saviola. ¿En Jujuy? Y, sí. Por Castillo, que se lesiona en el primer tiempo, por Cristian Castillo. Así es. Bueno, la verdad es que Ramón Díaz me tenía contemplado, había empezado a entrenar con primera y me dio la posibilidad, bien, no recuerdo cuál fue el motivo, si faltaba gente, obviamente que me acuerdo de todos, de Ayala, de Berizzo, de Hernán Díaz, o sea, el Negro Astrada, pero puntualmente por qué tuve esa posibilidad no lo recuerdo. La cuestión es que llegó, eras muy joven, pero después tuviste que esperar un tiempo de crecimiento, de procesar, para agarrar partidos en River. De hecho, primero te tuviste que ir por primera vez a Arsenal, como para tener un poco de continuidad. Bueno, primero vengo 6 meses a Talleres. Primero vengo a Talleres 6 meses. De aquí me voy a Arsenal, regreso a River y bueno, ahí tuve un poco más de continuidad hasta que tengo una lesión en la rodilla con Castromán, que chocamos rodilla con rodilla.
cuando estaba en Vélez, él, y ahí, bueno, tuve bastante tiempo parado. Cuando llegás a Talleres, ¿quién estaba? ¿El Pato Pastoriza de técnico? Lo tuve al Pato, estaba. Mirá. Lo tuve al Pato Pastoriza, sí. Bueno, en ese plantel estaba Islas, compartí con, bueno, Víctor López, el Yerbatero González, el Leche Lapaglia, Germán Real, Javi Lux. Grandes recuerdos me quedaron de ese plantel. Hicimos una muy buena campaña. ¿Hiciste tu primer gol en primera en Talleres? Sí, así es. No recuerdo si contra Newell's o contra Huracán, Hiciste porque dos. hice dos en esos 6 meses y bueno, no sé cuál fue el primero. Ahí después te fuiste para Arsenal y en Arsenal, si Después. uno, claro, en Arsenal uno recuerda la etapa exitosa, pero en la previa llegaste, estaba Burruchaga. Estaba Boruchaga, así es. Así es. Tuviste También siempre, o sea. tuvimos muy buena España, obviamente que no nos alcanzó para hacer historia como hicimos en el 2007-2008 cuando se logró la Sudamericana con Alfaro y la Suruga Bam con Primero, Garnero. antes de esa segunda etapa tuya en Arsenal, es como que en River ya llegaste y había otra consideración. ¿Por qué? Porque tenías experiencia de un par de años más, partidos, algunos goles. Ahí tuviste un poco más de posibilidad de jugar. Yo te recuerdo de lateral derecho, sobre todas las cosas, Sí, ¿no? con el Negro Estrada jugué de central. De lateral derecho lo hacía en Arsenal, lo hice en la mayoría de los partidos. Pero con el Negro Estrada sí tuve la posibilidad de jugar más de central. Cuando vos llegaste a River de chico. Cuando ya estabas en San Lorenzo con una edad avanzada de adolescente, ¿cuál era tu mejor función? ¿Dónde te sentías mejor vos? ¿Era indiferente? Nada, era indiferente. Y ya desde chico manejaba el perfil derecho o el izquierdo. Hoy, sin ir más lejos, lo hago más por el lado izquierdo que por el derecho. Sí, siendo diestro, obviamente, pero Siendo bueno, una diestro. cuestión de trabajar los perfiles, ¿no? Eso se adquiere también. Así es, así es. River, ¿qué te dejó? ¿Qué te dejó? ¿Qué Y te dejó River, River? O sea, te yo nombran digo River, ¿qué que. es lo primero que se te viene a la cabeza? ¿Jugar en primera o la pensión? ¿O qué es lo primero que? River es tu segunda casa, es mi segunda casa por el hecho de que lo que te comenté al principio, el objetivo, mi sueño, mi ilusión era ser jugador profesional. Y River me dio esa oportunidad, esa bendición de tener la posibilidad de lograr ese objetivo que me llevó muchísimo tiempo y donde no hay muchos que lo logran. Entonces, yo le doy esa palabra a mi segunda casa porque estuve, sin haber jugado muchos partidos, estuve muchísimo tiempo y tengo los mejores recuerdos al día de hoy con gente que está en el plantel y con gente que está cercana al plantel. Entonces, es muy especial para mí. O sea que de alguna manera, después de tantísimos años, tu vínculo con River es permanente. Pero se da un caso curioso. No recuerdo ningún gol tuyo en River. Está bien, la función de un defensor puede ser pasar al ataque. Vos tenés unos cuantos goles en tu carrera. Si no los contabilizo mal, los oficiales, tenés 14. Y me acuerdo uno en un clásico con Belgrano, que ya vamos a llegar a eso, que fue un partido amistoso. Pero en River me parece que no tuviste goles en primera división. No tuve. Todos los tuve fuera de River, en Fuera de River. Arsenal, y bueno, y en México. Te voy a llevar al 2007 en un partido que como jugador de Arsenal enfrentaste a River y se dio un caso que ahí me vas a ayudar vos porque lo viviste. Sobre la hora le hiciste el gol del triunfo a River. Sí, fue en cancha de Arsenal. De zurda. De zurdo. Cancha bastante mojada, había llovido creo que todo el fin de semana.
recupero una pelota, creo que tiro una pared en el medio, la llevo porque no me salían, y antes de llegar al área le pego de zurda y bueno. Faltaba pocos minutos, como bien marcás, para que termine el partido, así que 2-1 creo que fue, o 3-2, Sí, no 2-1. recuerdo. 2-1, 2-1, sí. 2-1. Lo dieron vuelta. ¿Te salió gritarlo o ahí? ¡Fu! No, 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 no por lo mismo, y al día de hoy siento lo mismo. O sea, siento muchísimo respeto. ¿Te pasa que arrancás, sobre todo con Alfaro, ¿no? La etapa más larga de un ciclo que es un Arsenal que quedó en la historia. Porque bueno, obtuvo un título internacional muy recordado por todos. Vos también contabas lo de la Suruga Bank, pero armaron un plantel que jugaba bien, que era competitivo, que más allá de todo lo que siempre se habló del Arsenal de Grondona, ustedes, la verdad es que se lo ganaron en la cancha, o por lo menos de afuera. A mí me dio esa sensación y para vos debe haber sido una experiencia buenísima también en tu carrera. Sí, la verdad es que teníamos un plantel competitivo y una mezcla de experiencia, juventud, hambre. Éramos guerreros. Era un equipo que si tenía que meter, metía, si tenía que jugar, jugaba. Teníamos a Calderón, al Papu Gómez, Santiago Raimonda, Andrisi, el Pelado San Martín. Teníamos jugadores que si tenían que jugar, jugaban, y si tenían que meter, metían. Creo que a base del esfuerzo y del hambre, yo siempre marqué de ese equipo el hambre que tenía. No se conformaba y íbamos cumpliendo el objetivo y no nos conformamos. Y bueno, Alfaro, en eso me saco el sombrero porque era motivador nato. Y muy bueno para un equipo como el que teníamos nosotros y lograr lo que se logró. Pues fíjate, en tus primeros años de carrera, los nenes que te dirigieron, ¿no? Ramón Díaz, que te hace debutar, Astrada, Pato Pastoriza, Urruchaga y Alfaro. Todos tienen por allí, algunos coinciden, otros no, la línea de juego bastante diferente, la de Ramón Díaz y la de Alfaro la podemos poner en lugares opuestos. Alfaro se lo consideró toda su carrera un técnico defensivo, cuando hay muestras como este equipo Arsenal, que cuando había que jugar se jugaba. ¿Qué es Alfaro para vos? Y Alfaro, aprendí mucho de Alfaro, aprendí mucho. Y una de las cosas que me marcó es que terminaba de lograr un objetivo, lo que te dije recién, y podía estar media hora o una hora disfrutando, pero al rato ya estaba pensando en el próximo. Y eso hacía de que el jugador en ningún momento se relaje. Que no existía. El escenario de ese vestidor era la palabra relajación, entonces aprendí mucho. Para vos fue un contraste muy grande pasar de River, que por ahí tenés todo, a Arsenal, que por más que sea un club ordenado y que ustedes siempre cobraron al día, o por lo menos esa era la etapa que obtuvieron todos, se resaltaba como un club pagador, pero obviamente las instalaciones más humildes, los lugares de entrenamiento, la concentración, es todo distinto. Un club de barrio. Es todo distinto, es todo distinto. Yo quedé sorprendido cuando en River entraba gente a conocer el estadio y tenían prohibido acercarse al verde césped ni a lo que estaba por fuera de la línea. Y había gente que se llevaba una cajita y se robaba un pedacito de pasto, no de la cancha, sino lo que está al costado. Entonces, qué sé yo, se ven cosas que en otras instituciones no me tocó, y bueno, como bien marcás, antes me tocó venir a Talleres, donde me sorprendió la cantidad de gente que metía en el Kempes, la cantidad, porque esta sí que es una ciudad enorme y tiene Talleres una hinchada enorme también que acompaña, calienta. Después sí me tocó Arsenal, donde por ahí era más difícil encontrar una cancha repleta. La realidad es que tiene pocos hinchas, pero los pocos siempre estuvieron apoyando y obviamente que fueron partícipes importantísimos a la hora de lograr lo que se logró en la institución.
Bueno, en este Sale Chat dijimos al principio que bueno, yo contaba así a modo de descripción que tu carrera no tiene tantas camisetas vestidas y son dos países los que reunieron tu carrera profesional, que es larga, porque debutaste a los 17, tenés 39, estás vigente, son muchos años de carrera. Estamos hablando que debutaste en el año 98, ya estamos en el 2020, y después te fuiste a México, donde es tu único país donde jugaste fuera Argentina, pero fue un periodo prolongado y el primer salto fue a Chiapas. Así ¿Qué es, fuiste a buscar a México, Javier? ¿Qué es lo que te significó ese cambio en la carrera? ¿La cuestión económica, el desafío personal? ¿Qué buscaste? No, es un conjunto de cosas. La parte económica, obviamente, que es importante en el jugador de fútbol, pero también quería el desafío de salir del país. Y obviamente que México, y más teniendo un técnico argentino, creo que era un combo lindo para conocer y tener esa experiencia. Así que estuve casi 8 años en México. El primer paso, como bien lo marcabas, en Jaguar, y el segundo en Xolos de Tijuana, que bueno, fue donde conseguí, la verdad, cosas por ahí difíciles, como lo que se consiguió en Arsenal, pero en otro país, donde llegué a un equipo en el 2010 que estaba en el ascenso. Logramos ascender en el mismo año. 2011 ascendimos y 2012 estábamos levantando otra copa en primera división del fútbol mexicano. Entonces, soy un bendecido y un agradecido porque desde que llegué a México me hicieron sentir uno más. Y es más, hoy tengo la doble ciudadanía, así que sin palabra todo lo que me hicieron sentir. Llegaste con el primer técnico, cuando decías técnico argentino, el de Jaguares de Chiapas, ¿era Miguel Brindisi en ese momento? Miguel Brindisi, sí, Miguel. Y después Luis Fernando Tena. Después con Tena, con el flaco Tena. Y se va el flaco Tena. Qué nenes, Tena. Qué nenes, sí. Qué nombres. Sí. La verdad que sí. Miguel, he conocido gente buena en el fútbol, pero qué tipazo. El que tiene la posibilidad lo conoce, qué tipazo. Impresionante. Un señor. Derecho, correcto. Un señor. Un señor. Del lado que lo mires, como lo mires, un señor. ¿Y eso hace que el jugador, el que es bicho, le tome la sopa a un tipo así bueno? ¿O la personalidad del entrenador también no lo permite? ¿Cómo era Brindisi? Porque uno por ahí entiende que a veces al técnico que es medio suelto de carácter, le dan la mano y le agarra el codo. Sí. No. Para nada. Tenía temperamento para decirte las cosas y tenía carácter para marcarte la cancha. Después tenés técnico, tocando ese tema, tenés técnico que son por ahí, porque después lo tuve al Turco Mohamed, que con el Turco Mohamed... En Tijuana. En Tijuana es lo que logramos. Logramos el campeonato en la primera división y tuvimos una muy buena Copa Libertadores que quedamos fuera errando un penal. Faltando segundos contra el Mineiro. Con Mineiro, sí, me acuerdo. Campañón, un campañón. Sí. Bueno, a lo que voy, el Turco tiene eso, pero ahí es importante la gente más grande, la gente que por ahí te maneja un plantel, de saber hasta dónde y cómo manejar esa situación. Obviamente que tenés que saber que todo tiene un límite, pero yo me da a elegir, dame ese tipo de técnico. Hoy, obviamente, con el fútbol que tenemos, tenemos muchas más posibilidades de hablar que hace 20 años atrás. Antes, para hablar con un técnico era mucho más difícil que hoy. Hoy tenés una apertura que, a mi entender, es muchísimo mejor. Sí, es simple. Hacemos una comparación. Cuando te metiste en el primer vestuario con Ramón, y lo que ves hoy de un chico que te debuta en Talleres, que se te mete en el vestuario hoy en el Kempes. Completamente distinto. Bueno, cambió el mundo. Completamente también, ¿no? Distinto. Pero bueno, voy a lo mismo.
tener gente de buena madera en un plantel te va a hacer que esos chicos sigan una línea o realmente se pierden como se pierden muchísimo. Entonces, yo me encontré con Taller en esta segunda parte con dos tipos, que lo digo siempre, Caranti y el Chono Guiñazú. Yo me uní a ellos y la verdad, no hace falta hacer mucho porque tenemos un plantel de muy buena madera, desde que llegué al día de hoy. Entonces, es mucho más fácil. Sí, los vestuarios armados con líderes positivos, sin duda, arman mejores grupos y le dan la pauta a los chicos más jóvenes. Antes de traerte a Talleres, te cierro con Tijuana porque no es poca cosa lo que lograron en un club nuevo con el Turco. Fuiste capitán todo el periodo, incluso cuando llegaron a las finales con Toluca, ¿fuiste capitán siempre? Siempre, desde el primer día hasta el último día. Y en Jaguares, los primeros 6 meses que llego, estaba el Bofo Bautista, el Conejo Pérez. Se va Miguel Brindisi y viene el Flaco Tena. Y desde que llegó el Flaco Tena, también fui capitán en Jaguares hasta que me tuve que ir. O sea que la cinta ya la llevas pegada. ¿La tenés puesta ahora? No. No. En los tiempos libres, no. No. Y el tema de la cinta, creo que el día a día te marca. El día a día te marca para llevar o no la cinta, o ser referente o no. Muchas veces sale el tema de que quién es referente en el próximo plantel. Marcar un referente con el dedo, te lo aseguro que no lo vas a lograr. Eso se ve, o se mama o lo vas ganando en el día a día. Pero después, para ser referente es el día a día, ser ejemplo dentro o fuera de la cancha. Sin importar el lugar donde te toque estar, ser íntegro. Íntegro, la palabra íntegro conlleva que si estás entre los 11, vas a actuar de una manera. Si estás en el banco, vas a actuar de esa misma manera. Y si está en la tribuna, de la misma manera que si estaba en el 11. Y eso hace que te ganes el respeto, obviamente, de toda la gente que te rodea. Está bien, es una forma de manejarse que si adopta mayoritariamente ejemplos dentro de un plantel, siempre va a girar en torno a lo positivo que puedan darse alrededor de los resultados. A veces uno cree que el fútbol es combinar 11 buenos jugadores y de repente ustedes saben que dentro de un vestuario, en el día a día, parte del éxito o no de un proceso deportivo tiene mucho que ver con lo que viven fuera de la cancha. Sí, pero más que nada, cuando pasaste tanto tiempo, en mi caso, dentro de una cancha, yo lo veo, te digo, por una situación de que están jugando otros compañeros desde otro punto, y por ahí ves cosas que los podés ir corrigiendo. Un simple hecho, sale un jugador titular que está jugando, lo saca el técnico, viene y hace un berrinche. ¿Lo acomodás en ese momento? Lógico. ¿Quién no se calienta cuando...? Sí. Lo acomodás en ese momento y a la siguiente práctica ya está, ya pasó, fue, habló con el técnico, se terminó y ahí quedó. ¿A qué se haga una bola mucho más grande que no la puede controlar y termina con un cortocircuito? ¿Me explico? Sí, perfecto. Esto se está dando en las redes sociales en vivo, en el Facebook y en YouTube, en los canales de Talleres estamos en este Sale Chat. Para mí es... La verdad que va fluyendo la charla, seguramente si quisiéramos la podemos hacer más larga porque tenés 22 años de carrera y aún estás aquí vigente, es una de las cosas que admiro de tu profesionalismo y el hecho de que te agarra la pandemia. Te voy a adelantar solo en lo cronológico que te prometí, te voy a hablar de la actualidad. Te agarra una pandemia donde a muchos chicos de tu edad, porque ustedes son chicos, tienen menos de 40 años, para el fútbol son grandes, pero para la vida son pibes, sí, somos pibes. Yo soy un poco más grande que ustedes, un poco bastante. Y nos sentimos jóvenes, plenos, ustedes hacen todavía lo que les gusta, pero la pandemia los hizo entrenar en un contexto completamente distinto, encerrados en una casa, fuera de una cancha, sin competencia, un periodo muy largo de tiempo. Muchos jugadores de tu edad o más chicos dejaron el fútbol. ¿Qué te hace seguir a vos? Bueno, muy buena pregunta porque ya me la hicieron y yo soy un loco. Después de 22 años de carrera, como bien marcás, en mi interior decía, no me puedo ir de esta manera. Necesito estar dentro de la cancha y tener otra despedida. Y después en el día a día, soy un convencido, como bien marcás,
que la A que tenemos en el diccionario, en el documento, es irreal. Porque yo tengo un hijo de 15, donde hay compañeros que vienen a mi casa y dicen, no tengo ganas de salir a, no sé, a dar vuelta. Bien, no tengo ganas, estoy cansado. Y tengo gente de 60, 70, 80 años que se salen a comer la vida todos los días. Y yo estoy de ese lado. Yo todos los días me levanto y pienso que puedo seguir mejorando. Por eso sigo yendo a entrenar, que puedo seguir perfeccionando, por más que esté por cumplir 40 años, y de que el día a día no me pesa. El día que yo me levante y me cueste ir a entrenar, les voy a decir, primero gracias a la vida y a la salud que me dio la posibilidad de hacer lo que amo, y después al fútbol, que me dio la posibilidad de disfrutar, amar lo que soñé desde chico. Ese es mi pensamiento. En ningún momento pienso de que, te voy a repetir, de que no puedo mejorar y de que no me puedo seguir perfeccionando. Bueno, ahora sí te traigo a Talleres y me parece una reflexión muy interesante que define de alguna manera por qué a los 40 años estás jugando al fútbol, ¿no? Porque también habrá rodeado a todo esto que vos contás con simpleza un cuidado, ese cuidado invisible que te lo hizo posible, pues no solo las ganas. Tuviste que cuidarte de una manera especial porque cada día que pasa a todos nos cuesta un poco más. Y ustedes viven de la velocidad, del salto, del anticipo, del timing. Si perdés en lo físico, te ganan los más jóvenes y si la pasás mal, entonces no estaba bueno. Y para poder llegar a tu situación, no es solo las dos horas que fuiste al club, me parece que es todo. No, obviamente que es un conjunto y obviamente que el entrenamiento invisible que muchas veces hablan es mucho más importante que el visible. Por eso podés ir al gimnasio y hay gente que dice, fui al gimnasio. Y después no te cuidan la comida, no te cuidan, no descansas bien, seguramente no te va a alcanzar. Yo a los 35 años fui a Italia, hablando de esto, de que pienso de que se puede seguir mejorando. A los 35 años fui a Italia a ver al nutricionista que había ido en su momento Messi, seguramente te acordás de Pose. Y bueno, para seguir mejorando, pensando que podía tener o cerrar bien mi carrera como futbolista, y obviamente que me ayudó muchísimo, y al día de hoy estoy agradecido de haber conocido a los 35 años otra forma de alimentarte y tener mejor rendimiento. Pero te voy a repetir, 2 horas de entrenamiento no te van a solucionar o te van a garantizar que tengas 20 o 20 y pico de años de carrera. Es un combo y el entrenamiento invisible es muchísimo más importante. Seguro. En tu caso, y en varios de los chicos de tu edad que, bueno, vos nombraste dos, ¿no? Guiñazú y Caranta, que son compañeros tuyos, o bueno, el Cholo que fue hasta hace poco y ahora es parte del cuerpo técnico. Volvés a la Argentina después de una etapa larga de casi 8 años en México, y la propuesta es de Talleres, que venía ya con la nueva dirigencia, de 2 ascensos consecutivos, en un proyecto nuevo, pero estaban contratando un jugador de 36 años. Y cualquiera diría, bueno, viene a jugar su último año y medio, y acá estás. Todos los días ahí, muy reconocido por la gente, hoy por ahí no te toca jugar tan seguido, no creo que sea agradable, porque a nadie le gusta no jugar, pero acá estás, todavía en Talleres, a tus casi 40 años. Sí, se da la oportunidad, Andrés, es muy cortito porque Andrés me llama, me cuenta del proyecto, me cuenta de que tenía muchísimas ganas de que lo acompañe, y lo dije desde que hablé, creo que tardé 10, 15 minutos en decirle que sí, y estaba viajando a los pocos días cuando actualicé el tema de papeles, y la verdad que me encontré en una institución donde las cosas que me habían dicho eran todas reales. Yo había tenido, como te dije, un paso en el 2003, y obviamente que para venir otra vez a Talleres, hice un par de llamados normales para ver cómo estaba la institución. O sea, la llama estaba prendida. A vos ya Talleres te había impactado, pero viniste y encontraste algo diferente, por lo menos en la estructura del club.
Totalmente, 100% diferente a la primera vez. Te estoy hablando de la parte dirigencial. En la parte dirigencial, en ese momento estaba difícil. Y hoy el club está, desde que llegué al día de hoy, desde el primer eslabón hasta el último, todos unidos y todos con el mismo compromiso. Eso hace que la institución tenga el paso que está teniendo. Llegaste, fuiste creo que el primer refuerzo en primera división y arrancaron un ciclo que tuvo altibajos, pero que mayormente se puede definir como exitoso porque han clasificado a copas internacionales y estuviste mayormente en esos buenos equipos, sobre todo en la etapa de Kudelka, dentro de la cancha. ¿Te imaginabas a los 37, 38, referente en un proyecto como, en un proyecto como este, donde además los resultados deportivos acompañaron? Me sentía muy bien. La verdad es que me sentí muy, muy bien. Desde que llegué, siempre que me tocó estar dentro de la cancha, me sentí bien. Después, obviamente, que cuando cambia de técnico, lleva a Juan Pablo y tiene otra visión o tiene otros jugadores y lo acepté como lo acepto siempre. Como bien marcás, el plantel. El primer objetivo y más importante era mantener la categoría. Cuando un equipo sube, lo primero que se pone como objetivo, y nosotros faltando 7, 8 fechas ya lo habíamos logrado. Entonces, internamente estábamos contentos, pero queríamos más. Queríamos más. Y por eso al año siguiente ya el objetivo fue otro, calificar alguna copa. Y se logró. Se logró. Entonces, creo que fue paso a paso, como decía Mostaza, pero se fueron logrando los objetivos. Se fueron logrando los objetivos y a lo que voy es que siempre un pasito más arriba. Y creo que teníamos lindo, lindo plantel para lograrlo y bueno, me tocó estar, como bien marcado, la mayoría de los partidos dentro de la cancha. Por circunstancias tuviste los compañeros que nombraste, como Caranta, como el Cholo, fuiste compañero de saga de Juan Cruz Comar, que se afirmó, hicieron una muy buena dupla. Tenés el recuerdo de un Kempes lleno y de un gol a Belgrano, que me tocó hacer en un torneo que era de invierno, me parece, ¿no? Fue a mitad de año, un amistoso, Vos tenés más memoria que yo. la metiste, no sé si no vino de un lateral, la jugada o algo por el estilo. Así es. Directo de un lateral de Leo Godoy. Cabezazo por arriba al arquero, al segundo palo. Sí, ese día creo que la rompe Matías Suárez, como siempre, que estuvo desde que volvió desde Bélgica, y son muy lindos esos clásicos. Córdoba tiene algo especial, que también me parece que tiene que ver con la dirigencia, no solamente con la de Talleres, sino con la de Belgrano, que sacaron ese dramatismo que hay que sacarle a una compulsa deportiva, porque el clásico vos lo querés ganar, te cargo en la semana, pero ha sido de vida o muerte en Argentina. De hecho, Talleres de Belgrano venía de un par de sucesos luctuosos, lamentablemente. Y ustedes lograron, en el tiempo donde Argentina juega sin público visitante, jugar un par de clásicos con gente de los dos en la cancha. Y bueno, debe ser gratificante ver que por lo menos algo de normalidad, algo de evolución para lo que fue el inicio de tu carrera, que era otra etapa del fútbol argentino, bueno, se puede lograr si usamos la cabeza, ¿no? Ojalá, yo disfruté y me voy otra vez a México. Disfruté 8 años donde vi que jugaba contra América y tenía un amigo con la camiseta de Cholo y al lado una de América y al lado una de Cholo. O sea, ojalá que tengamos esa posibilidad y volver al circo hermoso del fútbol de tener dos hinchadas y que el jugador. No es vida o muerte, sino es un partido de fútbol. Ojalá que la gente lo entienda y tenga la posibilidad de ir y disfrutar ese espectáculo. Un espectáculo, no algo de vida o muerte. Definime qué es Talleres para vos, porque ha sido un lindo recorrido por tu carrera para aquel hincha de Talleres que por ahí no conocía esos detalles o no se los acordaba, pero por supuesto a ellos les interesa el vínculo que tienen con vos, lo que han identificado de tu juego y de tu liderazgo. Y yo creo que ya un poco para ir cerrando la charla,
es Talleres hoy para vos? ¿Hasta cuándo hay Gandolfi en Talleres? Y si te animás a pensar qué viene después, o cuándo será tu después. Bueno, como te dije hoy que River había sido mi segunda casa porque bueno, uno de chico soñó jugar al fútbol y tuve la posibilidad. Y bueno, Talleres es donde voy a cerrar, a mi entender, mi carrera como futbolista. Y no es casualidad. No es casualidad que pase eso. Entonces, yo me siento que soy partícipe de una gran institución y de que tuve la bendición de jugar en dos etapas en un club importantísimo de Argentina. Así que está muy parecido a mi segunda casa, como lo nombré con River. Está en el mismo escalón, te diría, porque me dio la posibilidad de venir a sumar minutos cuando necesitaba agarrar experiencia y me está dando la posibilidad de cerrar mi carrera. Entonces, es un combo muy lindo el que siento en la parte emocional. ¿Cuánto me queda de carrera? Siempre digo que cada 6 meses voy analizando. No me gusta pensar ni para adelante, ni para un costado, ni para el otro. Soy muy respetuoso de la profesión, por eso creo que a una cierta edad el jugador de fútbol tiene que firmar por 6 meses, tanto para el jugador de fútbol como para la dirigencia. Si te sentís bien, seguís si está de acuerdo la dirigencia. Y si no, es lo que te dije, decir un gracias totales tanto a la salud, a la vida y al fútbol que te dio la posibilidad. Y Kevin, con Andrés tenemos charla bastante seguidas. La idea es por ahí seguir la institución, pero si hoy te tengo que decir, te estaría mintiendo, porque no lo sé. Bueno, pero hay una posibilidad y vos tenés que definir tu futuro y viene la etapa linda donde ya te debe dar vueltas en la cabeza qué vas a hacer de tu vida, ¿no? Porque hay jugadores que quieren ser entrenadores, otros quieren volcarse a representar, otros no quieren saber más nada con una pelota, otros les gusta la gestión y se ponen del lado del dirigente o de un cuerpo técnico. ¿Tenés alguna preferencia, tenés alguna idea? ¿Hacia dónde va la vida de Gandolfi una vez que no tenga la pelota como objetivo para patearla? La verdad, quisiera disfrutar un poquito de mi familia los primeros meses, pero sé que no puedo estar quieto. Por eso, por ahí, en 2 meses estoy al lado de Andrés, o en la institución, o ligado al fútbol en otro club. Pero sí me gustaría disfrutar un poco de la familia porque durante 22 años le di la vida al fútbol. Me he perdido, obviamente que no lo cambio por nada. Si me da a elegir, elijo ser nuevamente jugador de fútbol. Pero no existe cumpleaños de tus hijos, no existe cumpleaños de tu señora, no existe. Bueno, estando en México he perdido familia, no tuve la posibilidad de despedirlo, pero te voy a repetir. Si me dan a elegir, jugador de fútbol 10 veces. Sí, y como sos tan apasionado, la verdad no te veo mucho tiempo fuera de esto, en el futuro. Más si tenés un contexto bueno, que te permita desarrollarte. Sí. Que voy a seguir ligado es un alto porcentaje, pero no te podés dónde. Bueno, la última es de actualidad. Hay una renovación, la pandemia hizo que los clubes modifiquen objetivos, Talleres vendió a sus grandes figuras, trae chicos que son apuesta, tienen gente grande en el plantel que los guía. Está Medina, que ha mostrado una muy buena idea de juego. ¿Qué Talleres se viene en los próximos meses, Javier? ¿Qué ves? No, con la misma dinámica. Alexander es un técnico del cual hoy abierto, pero exigente 100%. 100% donde no te va a regalar nada. Es por eso que de los jugadores que se fueron, seguramente con los que están llegando y de la, algunos lo van a contratar, pero se va a ver un taller
similar a lo que teníamos, porque te digo, no hay tutela. Se entrena como se juega. Se juega como se entrena. Y así es Alexander Medina. Excelente. Bueno, este sale chat, es en el mes de los 107 años de Talleres, en octubre. Para mí fue un placer. No sé si fue larga, si fue corta, si me van a retar cuando corte con vos, pero a mí se me pasó volando como a vos tu carrera de 22 años, que es un ejemplo para cualquier chico que está iniciando. No, gracias, gracias. El placer es mío, como te dije al principio, y un gusto verte. Siempre es un placer, cada vez que te veo, darte un abrazo. Bueno, sí. Ahora tenemos que meter, viste, codito, el corazón. Sí, Vamos de a poco, pero ya va a de a volver ese poquito. abrazo. Y gracias a la gente de Talleres por permitirme tener este diálogo lindo con vos. Te conozco de pibe, así que para mí es muy grato, ¿eh? Cuando me dijeron, vas a hacer un sale chat con Gandolfi, encantado de la vida, y acá está. A mí se me pasó volando, Javi, te mando un abrazo. Igual, abrazo grande, que tengas un excelente ¿Eh? día. Y saludo a los hinchas de Talleres que nos siguieron en todas las redes, ¿eh? Pásenla bien. Gracias, abrazo.